Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más al canal de Steven CR. Y bueno, todo el mundo está subiendo el Dream League Soccer 2018 y están encantados que es el mejor juego y todo, pero no, yo les voy a traer a ustedes la realidad. Nos vamos a meter a la Play Store y vamos a ver lo que es que siempre nos den lo mismo. Nunca la empresa de First World Game nunca oye los comentarios de nosotros. Yo estoy cansado de eso. El mejor juego es PES 2018. Y si me van a decir, bueno, entonces no lo descarguen, no lo jueguen. No, tranquilos, no lo voy a descargar. Sí lo tengo descargado para enseñarles a ustedes las mentiras que nos dicen. Pero no lo juego, entonces no me ponga aquí, entonces no lo juegues, Steven, porque no lo voy a jugar, no me gusta. Para eso tengo PES 2018 y PES 2012, el mod que tengo actualizado el 2018. Que aquí van a ver ustedes, después de este video, van a ver ese mod de PES 2012 a la actualidad 2017-2018, la temporada, para que se lo puedan descargar. Bueno, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar del Dream League Soccer 2018. No sé. Primero que todo, ¿qué tiene? Dice que es una versión 5.00, es actualización, ni siquiera es un juego nuevo. Dice que tiene una nueva IU y gráficos del juego mejorados. Los gráficos son peores. Yo no sé en qué le ven la gente los gráficos mejorados, son los mismos gráficos y hasta se ven peores. Se ven todos, no sé, parchados. Una nueva IU, me imagino que esa es la interfaz es de asco, está peor, una interfaz que... Para mí, para ser sincero, la anterior, la del 2017, estaba 10 veces mejor. Hay que ser sinceros, uno no tiene que estar diciendo mentiras. Ustedes saben que yo les traigo sinceridad siempre al canal. Por eso es que yo me estresé, por eso es que yo no subo mods, porque cada vez se le pueden cambiar menos cosas al juego, menos personalización, nada. Entonces por eso yo ya no lo subo. Pero tranquilos, van a venir mods, van a venir, pero tranquilos. Nuevas estrellas de portada: Gareth Bale y Andrés Iniesta. O sea, como que si fuera la gran cosa. Ahí puede venir Cristiano y Messi, que va a ser lo mismo. Solo porque cambiaron a Diego Costa y no sé, yo creo que fue Ramsey por Gareth Bale y Andrés Iniesta, ¿cree que se van a descargar más el juego? No, para nada, o sea, para mí eso no tiene que ver nada. De por sí esas portadas uno se las cambia. Ahora hay disponibles jugadores creados raros. Ojo. Yo jugué el juego, lo descargué y lo jugué. Nunca encontré la opción para Android donde se creen jugadores. Es más, me metí a las comunidades de Dream League Soccer y nadie ha podido crear el jugador desde Android. No, ojo, no malinterpreten esto. Creo que nos vieron la cara de mongolos y solo para iOS está disponible la creación de jugador. ¿Por qué? Porque ya vi un video en un canal donde se puede crear el jugador, pero desde un iOS. También vi imágenes. Se puede descargar el juego, se puede crear un jugador, pero solo es de iOS. Ojo, no estoy diciendo que no se puede de Android, pero hasta el momento no he visto la opción y nadie, todo el mundo dice que no se puede. Entonces puede ser que nos estén engañando. Y si se pudiera, ¿qué tiene? O sea, no tiene nada. O sea, crear un jugador, o sea, está bien. Como que le dicen, tome, les vamos a meter esto para que se callen y no estén pidiendo más el juego. Solo crear el jugador, eso no es nada. Nosotros queríamos nuevos modos de juego, una nueva interfaz, nuevos gráficos mejorados de verdad, cosas nuevas. Son los mismos modos de juego, lo mismo de siempre. A ver, ¿qué más? Nueva semana, el jugador secreto. Consigue una ganga en el mercado de traspasos. O sea, todo el mundo hackea el juego, todo el mundo tiene monedas. Entonces, ¿para qué van a querer una ganga en el mercado de traspasos? Mejoras en el sistema de juego, mentiras. Todo sigue igual. Fantástica banda sonora nueva con la aportación de no sé quién. La misma música de siempre, o sea, música que nosotros la cambiamos, que nada que ver. No es que esté comiéndome a la empresa. La empresa es muy buena, pero nunca nos escucha a nosotros, nunca. Subió, ¿cómo se llama? First Soccer 2015 y de ahí no volvió a subir nada. ¿Por qué no escucha que nosotros queremos el First Soccer 2018, que venga mejorado con nuevas cosas? O que lo haga prácticamente igual, los mismos gráficos, pero que lo tire actualizado, los fichajes y los kicks, pero no hacen nada. Entonces, creo, y vamos a ir al juego para que ustedes vean que no les estoy mintiendo en nada. Ya regreso. Ok, ya estamos aquí en lo que es el pequeño gameplay para demostrar que no cambió en nada el Dream League Soccer 2018. No voy a dejar descargas por Mega ni por Mediafire. Aquí va a quedar la descarga directa a la Play Store por si se lo quieren descargar. Ahí va a estar la descarga para la Play Store si ustedes quieren descargarse el juego, si les gusta, si vieron que el juego cambió y que es grandioso, pues se lo descargan. La portada no se los voy a negar, es una portada muy linda, yo no la cambiaría. Gareth Bale, Iniesta, los colores azul con amarillo va muy bien. Pero ¿qué pasa cuando entramos aquí adentro? Vean qué interfaz más fea, más básica.
sea, qué interfaz más fea, cuál es la nueva interfaz que iba a ser de lujo, que iba a ser bonita. Si entran aquí, aquí debería estar la opción para crear jugadores. Y no está. ¿Dónde está la opción para crear jugadores? Le voy aquí en vender jugador, no sale nada, no hay opción. Si le voy en opciones, no me sale nada. Y para los de iOS sale aquí arriba donde dice crear tu jugador. Entonces yo no sé si es que no la metieron o solo es para iOS. No sé, sí metieron algunos jugadores nuevos como Chicharito y otros jugadores y actualizaron los fichajes al 2018. Está bien, todo eso va bien. Pero los mismos, las mismas cosas, los mismos estadios, los mismos modos de juego, no metieron nada de nuevo en el juego. O sea, el mismo online, todo está normal, no hay nada. O sea, véanlo ustedes con sus propios ojos, abran los ojos y digan, sí, la verdad Steven tiene razón, no le metieron nada al juego. Y tras de eso, el crear jugadores, ¿dónde está la opción? Tras de eso le subieron como más de 100 megas a lo que es el peso del juego. Pesaba como 200, creo, 178, y ahora pesa 350, algo así. Vean, o sea, yo veo igual esto, veo esto igual, lo veo más tieso, más lento, no sé por qué. Veo más tieso, no sé qué es esto, la dificultad la misma. Pero igual, yo no voy a seguir criticando, no me gusta ser así. Pero esa es mi observación, ese es mi punto de vista, espero que ustedes lo respeten. Ya saben, la descarga está aquí en la descripción. Y ustedes dirán si el Dream hizo que el 2018 es el mejor de los del 2016-2017. Porque la verdad no, el 2016 fue el mejor. Luego el 17 fue más o menos y ahora el 18 jamás. Ya no se puede. Mejor pases en al PES 2018 o al PES 2012, que viene actualizado al 17 y al 18, ¿verdad? La temporada que aquí, después de este video, les voy a dejar los links de descarga por Mega y por Mediafire para que se lo puedan descargar. Pesa lo mismo que este, pesa como 400 megas y viene totalmente licenciado con Bundesliga, Champions League, UEFA Europa League y Copa Libertadores. Así que gracias por ver el video. Esto es todo por hoy. Hasta luego. Chao, gente. You got the power.